Buenos días a todos y todas. Me es muy grato saludarles en esta mañana de miércoles. Es un placer realmente estar aquí y quiero en primer lugar darles la bienvenida y agradecerles su asistencia a las primeras jornadas visibilizando a los y las investigadores e investigadoras en terapia ocupacional de Mayor Quiero Ser Investigador e Investigadora. Como coordinadora de proyección del grado de terapia ocupacional en la Universidad Miguel Hernández, doy gran importancia a la realización de jornadas como las que hoy nos ocupan, ya que considero que estamos viviendo un momento especialmente interesante para la terapia ocupacional. Y reuniones como esta van a favorecer, difundir y ampliar su conocimiento. Felicito a todos los que hoy han hecho posible este encuentro, especialmente al Grupo de Investigación en Terapia Ocupacional, INTEO. Hoy nos reunimos aquí no solo terapeutas ocupacionales, sino profesionales con los que normalmente formamos equipo, como médicos, fisioterapeutas, podólogos o farmacéuticos, todos unidos por conseguir objetivos comunes. Y es que tenemos multitud de referencias científicas en las que los terapeutas ocupacionales trabajamos codo con codo con estos profesionales, donde nosotros participamos enseñando o reenseñando diferentes formas de realizar actividades de la vida diaria, adaptando el entorno o la actividad para facilitar que un paciente sea lo más funcional e independiente posible. Planificamos actividades en base a los efectos de una medicación o simplemente diseñamos actividades funcionales acordes a las capacidades y habilidades de la persona y, lógicamente, teniendo un significado para esta. Además, decir que no solo existe colaboración entre profesionales cuando hablamos del aspecto más clínico, sino que en investigación este trabajo interdisciplinar es, si cabe, mucho más productivo. Centrándonos en el objetivo por el que hoy estamos aquí, el interés que despierta actualmente la investigación en terapia ocupacional hace que se estén impartiendo cursos y seminarios de mayor nivel cada vez, y que haya un número mayor de terapeutas ocupacionales doctores cuyas investigaciones tienen gran repercusión a nivel internacional. Y es que en una época en la que la ciencia está en auge, el bienestar de nuestra profesión depende de una base de conocimientos que esté respaldada por la investigación científica. Y lógicamente, para ello son necesarias personas que por convicción se dediquen a la tarea de crear nuevos conocimientos en la disciplina, con el fin de aumentar el saber del que ya disponemos. Y ya no solo eso, sino que como clínicos, como educadores o como investigadores de terapia ocupacional, debemos preocuparnos porque los resultados de la investigación se apliquen realmente en nuestra práctica clínica. Y para ello se requiere que los terapeutas sean no solo productores, sino que tengan conocimientos científicos suficientes como para consumir y conocer la información científica. Y para eso es necesario preocuparse ya no solo por estar formado, sino de participar activamente en investigación. Como profesionales comprometidos con la generación de una práctica científicamente respetada, debemos apreciar la importancia vital de la investigación para nuestro éxito académico y profesional. Aunque esto no es nada nuevo, ya lo decía nuestro colega Kenneth Ottenbacher, y cito textualmente: solo alcanzaremos el reconocimiento como verdadera profesión y disciplina académica si nos comprometemos individual y, lo más importante para mí, colectivamente, con la importancia de la investigación científica. Cada jornada tiene un sello distintivo. Esta, sin duda, pretende servir de enlace y acercamiento a los asistentes de las diferentes formas de investigar dentro de terapia ocupacional. Tenemos el honor de contar con grandes profesionales de la terapia ocupacional que nos informarán sobre sus experiencias científicas a fin de dar a conocer las distintas posibilidades de llevar a cabo investigación. En primer lugar, Eva María Navarrete, doctora y coordinadora del Grupo de Investigación INTEO, nos recordará la importancia de investigar y nos informará, como ha dicho, sobre los programas de doctorado y becas predoctorales. En la siguiente ponencia, los terapeutas ocupacionales estudiantes en sus primeros años de doctorado, Daniel Prieto, que es personal investigador de esta universidad dentro del proyecto Telemetry Diet and Physical Activity, junto con Sara Chimento, investigadora en la Universidad de Extremadura, cuya tesis versa sobre los factores que predisponen
que las personas puedan envejecer en el hogar y cómo esto se puede relacionar con el uso o no de nuevas tecnologías, nos expondrán cómo se puede trabajar en proyectos de investigación. Seguiremos con la interesante mesa sobre cómo realizar un doctorado y esta vez sin financiación. En esta sesión nos acompañarán investigadoras que se encuentran finalizando su formación doctoral, como la docente de la UMH Paula Fernández, que investiga sobre los estilos de vida y las dificultades en el procesamiento sensorial en niños de 3 a 7 años. Y acompañará en la sesión la compañera Rebeca Montes, quien compagina la actividad investigadora con el desarrollo de la práctica clínica en un centro ocupacional. Y junto a ellas estará la terapeuta María Nieves Muñoz, quien además de trabajar en la Junta de Andalucía, se encuentra finalizando su investigación sobre la eficacia y eficiencia de un nuevo enfoque terapéutico basado en la terapia antiedema proprioceptiva orientada a la actividad, para que de esta manera reducir el edema y mejorar el desempeño ocupacional en mujeres con cáncer de mama. Todas ellas nos explicarán sus vivencias sobre investigar sin financiación. En estas jornadas no podía faltar información sobre cómo conseguir una beca FPU, y para ello, las investigadoras Verónica Compañ, que se encuentra finalizando sus estudios de doctorado sobre la formación del sistema límbico, y Ángela González, quien estudia sobre el deterioro cognitivo asociado al cáncer de mama y su posible abordaje desde la terapia ocupacional, nos informarán sobre este tipo de becas. Para finalizar el día, el doctor Jorge Alegre, quien investigó sobre la valoración de las destrezas de desempeño ocupacional, la situación de dependencia y la calidad de vida en personas con enfermedad de Parkinson, junto con la doctora Hortensia Gimeno, cuya tesis doctoral llevó por título Aumenting Deep Brain Stimulation with Cognitive Adaptation to Daily Occupational Performance in Hyperkinetic Movement Disorders, nos anunciarán cómo seguir investigando cuando ya se ha finalizado el doctorado. Para finalizar, quiero decirles que creo firmemente que jornadas como las que en este momento dan comienzo son enormemente positivas para los profesionales y para los que intentan profundizar en la investigación y en terapia ocupacional. Como ya he mencionado, durante el día de hoy podremos conocer diferentes visiones de la investigación en terapia ocupacional y estoy segura de que los grandes profesionales que hoy ha reunido el Grupo INTEO nos harán conocer algo más de lo que ya sabíamos sobre investigación y terapia. A todos ellos se lo agradezco con antelación y a todos ustedes muchas gracias por su asistencia y bienvenidos.